Le envió un saludo especial a Jorge Armando González Guerrero y a Benazir Rosas porque adivinaron el contenido de la caja. Muchos creyeron que el regreso de los Voilà era una mentira. Es así porque el video en donde dije que los Voilà regresaron lo subí en el Día de los Inocentes, el día 28 de diciembre. Decidí subir ese video en ese día para poner todavía en duda si el regreso de los Voilà es cierto. Pero realmente sí, los Voilà sí volvieron. Hola amigos de Sede Colecciones, espero que estén muy bien. En el 2015, Jumex me regaló esta cajita de tapiolas muy chida de Avengers, la era de Ultron. Fue la primera empresa que me regaló una caja con diseños, con botellas. Y las tapiolas pues las conseguí por mi cuenta. Se pueden coleccionar como unas 10 tapiolas. Pero en esta ocasión, los de Voilà me dieron otra caja que al parecer hoy es mucho más épica que la que me dio Jumex. Yo sé qué es lo que hay adentro y vamos a verla ahora. Mi hermana la va a ver. No seas curiosa. Espera, estás muy curiosa. Quiero ver qué es lo que hay adentro también. Mira, Irán. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se pone a jugar. La esquina toda salida. Sí. Hay que ayudar. ¿Ahora sí? Mira. Hay que ver qué es. ¿Qué hay aquí dentro? Vamos. Y ahí está. ¡Qué hermoso Spider! Pero, está al revés, está bien. Está bien. Pero vamos a ver. Las primeras impresiones. Es una caja completamente empacada. Nickelodeon, Bob Esponja, Bob Esponja Patricio, Voilà Sorpresa. Está bien decorada. Me gusta mucho su decoración. Aquí vienen muchas medusas. Nos vemos más cerca, las medusas. Y vamos a leer un poquito más aquí. Sabor diversión. Tenemos a Bob Esponja atrapando a una medusa. Juega y diviértete. Disfruta un antojo dulce. Bob Esponja con Patricio haciendo maromas. Más relleno, más juguetes, más diversión. Colecciona, juega, diviértete. Y tenemos a Bob Esponja y a Patricio pues chocando la mano. Juguetes 18 coleccionables. Y listo, ahí está. Supongo que aquí adentro de este spinner gigante está la colección completa. Y bueno, mi hermana la va a abrir. Esta caja me la envió Juliana Ávila. De verdad, muchas gracias por contactarme y por enviarme esta caja para hacer este video posible en el canal. Rómpelo ya, ya. Uy, de que soy delicado. Ay, ya, delicado, si ya la vas riendo. Ay, ya, ya. Ahí vamos. Y ya le quitamos todo. Ahora sí, vamos a ver. Mira, ay, aquí ya gira normalmente. No, esta parte de aquí está un poco doblada, pero bueno, así es por la transportación, pero se vio muy bien. Y aquí lo vamos girando y sale la cara de Bob Esponja normal. Aquí sale la cara de Bob Esponja así como que qué onda, cómo están, qué hay. Y acá lo giramos y sale Bob Esponja sonriendo. Y acá lo giramos todavía y sale la cara de Bob Esponja, sale la cabeza de Bob Esponja con lentes. Y aquí vamos a ver cuánto tiempo gira el spinner gigante. Vamos a ver en 3, 2, 1, vamos. Está bien que gire así. Como que gire, está chido. Creo que raspa porque en unas partes de la cajita aquí está pues doblada, pero no importa. Como que ahora lo que importa es que gire. Vamos a ver qué hay. Aquí viene el maravilloso cuento de los Voilà. De dónde vienen los Voilà. Y aquí ya lo había contado en el video anterior. Wow. Está muy padre este detalle. Está todo decorado, todo bien decorado en la caja. Huele a nuevo, huele a plástico. Aquí me dejaron un folleto. Voilà sorpresa, regresamos más deliciosos que nunca. Voilà, Voilà de Bob Esponja. Aquí todos los Voilà, las presentaciones que hay. Tenemos a Bob Esponja, Voilà sorpresa. Hola, estamos muy contentos de regresar
y de que tú seas parte de este regreso. Era una carita. Como sabes, regresamos con más sabor, más relleno, más juguetes y más diversión. Hoy te queremos hacer sonreír, porque nos encantaría generar experiencias que generen felicidad a los que nos rodean. Confiamos que esto genera un efecto dominó y que la alegría se puede transmitir hasta donde no podemos imaginarlo. Es por eso que te compartimos este kit para que lo compartas y presumas con tus seguidores. Disfrútalo y gracias por ser parte de nuestro movimiento. El movimiento suyo, nada más. Aquí está el hashtag vuelve voilà. Y la verdad les agradezco mucho a los de Voilà que nos hayan enviado esta hermosa caja spinner de Bob Esponja. Y miren cómo viene con unos Voilà sorpresa incluidos para probarlos una vez más. Que ahorita aquí en Monterrey está muy difícil conseguirlos, pero no es imposible conseguirlos. Pues solamente ahorita están volviendo con dos sabores, tal vez regresen los de cajeta y otros sabores que puedan agregar, ¿no?, en este producto de Voilà. Pero por ahora tenemos chocolate y vainilla que están muy ricos, están muy buenos y saben muy bien. Y bueno, aquí tenemos un fidget spinner de arenita. Es un juguete, no gira mucho, pero está padre. Ahí. Ahí está. Ya tenemos uno. Vamos al siguiente, son 18 diferentes, recuerden. Aquí tenemos a Bob Esponja, que así es como debe estar armado. Y está bien padre, está chido. Luego tenemos a Patricio con lentes, con un moño. Y así debe estar armado Patricio. Tenemos una pirinola, pero también en los Voilà dice que son spinners. Aquí dice spinners. En los Voilà dice que son spinners. Es de un cangrejo. Y alrededor de la pirinola tiene un diseño de dinero. Dinero, 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 dinero. Aprende algo, dinero. Y tenemos un llavero ya armado. Lo podemos acomodar. Y lo podemos poner por aquí, mejor. Aquí sí cabe, así que... Se va a reformar. Está todo alumbrado. Dice... ¡Ponte feliz! Luego tenemos otro spinner que es de Plankton. Tenemos el de Gary con cangrejo y ahora Plankton. Está chido, está chido. Vamos a ver. Aquí tenemos ahora un estirable. Bueno, que lo agarra mi hermana. Con las dos manos. Ahí está. Un estirable de Plankton. No se estira tanto como las manitas estiradoras que... Pues este no es de pegadura, es un estirable nomás así. Porque la, se puede reír. ¿Haz que se ría Plankton? ¿Haz que se ría Plankton? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Robaré la fórmula de la cangre burger! Tenemos dos Plankton ahí. Y tenemos pues otra sorpresa. Es otro llavero. Y otro es de Gary. Que más al rato lo voy a armar. Esto parece como que hay algo más abajo, pero... Creo que no hay nada. Aquí tenemos dos sobres aquí puestos, ordenados, todos muy bien. Pero cuando va por todo el camino, pues ya sabemos que le pasa de todo y se desordena todo lo que viene aquí. Bueno, como vieron, en la forma en que llegó. Aquí me estoy dando cuenta que la colección no te la dan completa, te dan como 8 o 9 figuras. Aquí te dan 11 figuras diferentes. Me da tentación de no abrir los Voilà como los coleccionistas que no abren empaques de con flakes o algo así. Para que, no sé, para que más adelante los puedan vender más caros. Pero no, yo no me aguanto, yo quiero probar otra vez los Voilà. Quiero volver a probarlos una vez más. Y los voy a abrir para ver qué figura me sale, a ver si me salen diferentes a estas. Va a ser más difícil que sea una diferente porque ya tenemos un spinner de Gary y otro llavero más. Estos por pura suerte no me salí repetido, a excepción de Patricio. Pues Patricio ya me había salido en un video anterior. Este Patricio se va a ir a la cajita de colecciones. Y no, vamos a ver qué me salen en estos Voilà sorpresa. Vamos a ver. A ver, vamos a ver qué me sale en los Voilà de chocolate. Y aquí me salió algo diferente, sí. Salió un spinner de Bob Esponja. Que después lo voy a armar, Vamos a ver cuál me sale en este. Y aquí me salió otro llavero. Y tuve la suerte de que sea diferente. Voy a abrir los paquetitos que están aquí. Toditos, vamos a ver, son 4. Y los voy a armar. Al cabo que ya tengo donde guardarlos. También donde guardar los empaques. La verdad está excelente, me gusta esa caja. Me encantó. Vamos a ver. Voy a armar. Primero, el de Gary. Tú los puedes pegar por donde quieras. Pero no solamente vemos a Gary, es una novia de Gary. Tenemos a Gary
con lo, como que va a escupir algo. Y Gary sonriendo. Un Gary con la vista perdida en medio. Y tenemos nuestro spinner de caracol. Y luego tenemos este de llavero de Bob Esponja que dice: nunca crezcas. Se va a pegar de este lado así. Y listo, este no batallé tanto en ponerlo. Y está bien chido. Vamos con el siguiente spinner. El de Bob Esponja ha quedado perfecto. Este es mucho mejor que el de Gary. Y de volada aquí nos dice cuáles van en medio y cuáles van en las orillas. Y me gusta eso. Y aquí está, el de Bob Esponja terminado. Y por último, este llavero. Que vamos a ver qué dice ahora. Qué motivación nos trae. Y dice: perfectamente imperfecto. O sea, nada es perfecto, amigos. En esta vida siempre hay errores. Tal vez pude haber dicho otras cosas en este video. Siempre hay que ser perfectamente imperfectos. Nunca hay que ser perfeccionistas, porque después no seremos felices. Esta frase me ha gustado. Me ha gustado porque te da una buena lección de vida. Y tenemos otro llavero más. Perfectamente imperfecto. La colección completa es de 18 juguetes coleccionables. Y hoy, gracias a esta caja que nos regalaron nuestros amigos de Walla, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 figuras de 18. Así que nos faltarían 5 figuras para completar la colección. Y espero encontrar más Walla por aquí para poder comprar más y a ver si completo la colección de Walla sorpresa. Y bueno, amigos, esto ha sido increíble. Me ha encantado la caja. El diseño está muy chido, muy bien decorado. Lo digo una vez más, y esta vez yo les quiero invitar a que compartan este video por Facebook y Twitter con el hashtag de Vuelve Walla, para que más gente se entere que volvieron. Y quién sabe, tal vez nos traigan más juguetes en un futuro. Tal vez de alguna otra serie que nos guste, de alguna película. Hagamos que los Walla duren por mucho más tiempo entre nosotros. Y para que de vez en cuando, en cada mañana o en cada día, probemos unos Walla como lo hacíamos hace un par de años. Y bien, amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.